Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Ok, queremos darle la bienvenida, we want to welcome toda la comunidad que nos ve en internet, esto es Praise Church, gente bendecida, this is Praise Church, bless people. Woo. Bien, hoy estamos aquí con una palabra, today we are here with palabra word of God, que, que ha impactado mi vida, It has a great impact in my life. Y no encontró un buen título. I can't find a good title for this word. Pero le puse algo así. I named it "lo divino y lo cotidiano". The sacred and the daily life. Algo así. Y quiero invitarlo a Primera de Reyes, First of Kings, in your Bible, 19:19. 19. Quiero que leamos este, este esta escena es una escena, es un escena en la vida de Elijah, en la vida de, de Eliseo. Dice uh, la palabra del Señor: Partiendo él de allí, está hablando de Eli halló a Eliseo, hijo de Safat. Cuando Eli left that place, found, he met Elijah the Zafat's son que araba con doce yuntas delante de sí. He was working y él tenía la última. He was behind y pasando elías, so i passed before him delante de él. Diga conmigo, echó sobre él su manto. Y throw his cape, el manto, over him. Okay, esa palabra manto, esa palabra Mantos, va a ser bien importante. Porque ahora vamos a ir corriendo a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, Second of Kings, capítulo 2, versículo 11. Si usted es más rápido que yo y lo encuentra más rápido, puede confiadamente decir: uh, Soy más rápido que el pastor. Yo estoy muy lento hoy. El frío. ¡Uh! Lo encontré. ¿Están listos? Y aconteció que yendo ellos y hablando, this is what happened. They were together, Eli and Elijah, they were talking. Un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. A fire car came from the heaven and set them apart. Y Elías subió al cielo. Eli went to the heaven, en un torbellino. ¿Qué a torbellino? En un tornado. En un tornado. Y viéndolo el Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. And Elías, was crying: Oh my father, in a twist. Oh my father, the car of Israel and the people on horses. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en partes. Alzó luego qué? ¿Qué dice ahí versículo 13? El manto. Oh, ¿cuánto recuerda el manto? Who remembers the cape? ¿Se acuerdan? Okay. Alzó el manto y tomando el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas el Jordán, the Jordan River. Y lo golpeó. He hit the waters. Y dijo, puede leerlo conmigo. Un, dos, 3 ¿Dónde? Oh my goodness. Are we sleeping? ¿Estamos durmiendo? Un, dos, tres. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que cuando hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. liceo. Well, he hit the waters. Waters got apart to the right to the left and he passed that river. Yeah. Hay un personaje eh, muy importante del siglo XIX. There is a character, he is a philosopher, is a philosopher, judío, he was Jewish, pero nació en Alemania, but he was born in Germany. Su nombre Karl Marx. Su nombre Carlitos Marx. Y Carlitos Marx. Eh, Parte del veneno. De la filosofía occidental. He's part of the poison. Porque eh, él. Eh, parte del postulado que Dios no existe. He said God it doesn't exist. Y dijo una frase. He's, él es el papá del socialismo. He's the father of the socialism. Y dijo una frase. La religión. Es el opio. De, del pueblo. The religion. La es the drug of the people. El opio, usted si tiene la oportunidad de ver la imagen if you can see the picture, el opio parece una flor. It looks like a flower. En mi país se llama amapola, es otra. Right? Y la cocaína, cocaine, viene de ahí. Comes from it. Así que Marx está diciendo la religión es como la cocaína. Religion is like cocaine, porque es como un consuelo de bobos, es una expresión en Colombia. Es the comfort of the silly people, the foolish people. Porque él decía cosas como esta. This is what Karl Marx used to say. La gente encuentra en la religión, en the religion, the people finds un cuento, story. Storytale, un cuento de hadas, fantástico, fantasioso, it's a fantasy, it's story, y con eso se sienten bien, and they feel good, pero nada cambia, but nothing is changing, es solamente un cuento, it's just a story, y cuando tú vas a ver nuestras vidas, aunque el tipo está completamente, I think he was wrong, o maybe he was not wrong. Religion could be um, a drug. Puede que la religión sea si sea una droga, pero Jesús es la verdad. But Jesus is the life. He's the truth. He's the way. él es el camino, la verdad y la vida. Y él no es un cuento. He's story tale. él no es un cuento. él sigue cambiando vidas. He's still changing lives. No, okay. Jesus is still changing lives. Él sigue cambiando vidas. Yo creo que mi vida la ha cambiado. ¿Cuántos aquí pueden decir, la mía también? Mi vida has been changed. Él sigue dando esperanza. Él sigue dando hope. ¿Sí o no? Él sigue sanando. Él sigue healing. ¿Sí o no? Hay un testimonio muy lindo en mi vida. I have a testimonio en mi vida. Un día mi hija creyó por la sanidad de sus ojos. One day my daughter believed. But for the healing of her eyes, ella usaba gafas. ¿Cuánto recuerdan a Linda usando gafas? Do you remember Linda wearing glasses? Y un día ella creyó por su sanidad y Dios la sanó. Y yo me preocupé. When I got worried when, I, when she said, "Daddy, God healed my eyes." I said, "Yes, I know. Jesus is still healing. But Let's call the doctor." Pero llamemos al médico. Y fuimos al médico. Y el médico dijo, sí, está sana. Wow. Porque un corazón, because her heart believed, porque su corazón creyó. Amen. Pero este señor Marx, but, but this guy Marx, le ha hecho mucho daño. He hurt the society. hirió mucho a la sociedad con esa frase. Pero muchas veces en nuestras vidas, many times en our lives, la Biblia parece que no funcionara. La palabra de Dios parece que no funcionara. The word of God looks like it's not working. Porque de una manera extraña nosotros separamos lo divino de lo cotidiano. Somehow we separate the spiritual life from the daily life. A veces pensamos que lo espiritual no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. A veces nosotros causamos que esa frase sea verdad. Sometimes our lives are one of the reasons that people still thinking like him. ¿Qué? que parecemos un cuento de hadas, que el evangelio es un cuento de hadas. Que el gospel es un fairy tale. Of ale, a story tale. Pero si usted lee Romanos 1:16. If you see Romans 1, 16, Pablo le dice a la gente el evangelio Paul is telling to the people, the gospel es poder de Dios el power of God. Y yo sigo creyendo. I'm still believing. El evangelio es poder de Dios. The gospel is power of God. Es el poder de Dios. It's the power of God. Ahora yo quiero que usted se adentre conmigo a esta explicación. I want you to get with me into this. Recuerde la escena. Remember the scene. El manto cayó. Préstame mi manto. Así que el manto de Elías Elias cape fell y de pronto Eliseo Elisha lo recoge y viene al Jordán lo que usted no sabía he comes to the Jordan but you didn't know before all of this antes de todo esto ellos habían pasado el Jordán porque Elías había abierto el Jordán Eli had opened the waters pero cuando Eliseo se ve al otro lado is in the other side He needs to get back. He necesita devolverse, y las aguas están ahí. And the river is right there. So, así que Eliseo coge el manto. Elijah grabs the, the cape, and he says, "Where is God?" y golpea las aguas. He said, "Where is God? Donde está Dios, el Dios de Elías. and hits the waters. Dios desde el cielo dice, "Aquí estoy." God says, "Yes, I am here." Y abre las aguas. Y él pasa. And the, and the waters were open. And he crossed the river. Yeah. Diga conmigo. Say with me. Funciona. Funciona. Work. 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 Dígalo otra vez. Work. work. Lo que Eliseo está diciendo es work. Funciona. Eli is saying work. This is what I believe. Work. Come on, work. Amen.

Yo quiero mostrarte otra escena de Elías. ¿Está listo para esto? De Eliseo. Let me show you one more scene about Elijah. ¿Está preparado? Vamos a ir ahí mismo. Let's go to 2 Kings 4, capítulo 4, verso 31. ¿Está preparado? Dice la palabra del Señor. Hay una mujer, there was a woman, su hijo había muerto, his son was dead. Y ella vino a Eliseo. He came to Elijah. Así que Eliseo envió a su criado. Elijah sent his servant. Y le dio su, su báculo. Uh, gave him the stick that he used to have in the hand. Y le dijo, cuando veas al niño, when you see the, the, the boy, coloca el báculo en su frente. Put the stick on the, on the forehead. Y el niño va a resucitar, and he will resuscitate. Pero mira lo que pasó, dice la Biblia, verso 31. Entonces eliseo se levantó, I'm reading the Bible, verse 31. Eliseo se levantó y la siguió. Jesse se había adelantado y llegó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no daba señales de vida. Así que qué hizo Jesse? When, when, the, children, when the child didn't wake up, what he did? ¿Qué hizo él? Dice la Biblia, se regresó. He got back. Y le dijo, diga conmigo, no funciona. Diga, say with me, it's not working. Claro, parece una locura. Que Eliseo le diga, toma mi báculo, colócalo en la frente del niño, put it on the child's face, and he will get back to life. Y va a resucitar. Él viene, lo pone, he comes and put it, and say, oh, it's not working. Y dice, no, no funciona. Yo quiero que tú y yo nos miremos como un espejo. I want you to see this like a mirror. ¿Cuántas veces en nuestra vida? Eso es lo que hemos hecho. Cogemos la palabra, we take the word of God, we pray, for healing, por sanidad, oramos por, por, por provisión, for provision, Oramos por una solución a un problema en nuestras vidas, por a solution for a problem, something that we're struggling with. Nothing happened, nada pasa, y decimos, no funciona, no funciona, it's not working. Ahora vamos a ver qué hizo Eliseo, a ver si el Let's see what uh, Elijah did. Cuando llegó Eliseo a la casa, When he got that home, that house. El niño estaba tendido sobre la cama. He was in the bed. Death. Estaba sin vida. Eliseo entró y cerró la puerta y oró al Señor. Diga conmigo, oro al Señor. Sévenme. And he prayed to the Lord. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño juntando boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Y así se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo entró In color, he tried to warm up the body of the kid. Luego, la pregunta es: ¿Funcionó? My question is: It worked out. ¿Funcionó? No, no funcionó. No, lea conmigo. Oh my God. Lea conmigo. Read follow up. The Bible says nothing happened. La le dice, no, pasó nada. No pasó nada. He tried. Él intentó, pero no pasó nada. Aquí es donde viene el secreto. This is the secret. This is the key. Esta es la clave. Él hizo lo mismo que Jesse. Did he do the same thing that Jesse did? Vio el niño y dijo, no funciona. Y se fue. He saw the kid and said, oh, it's not working. And left. Let's read. ¿Qué hizo él? Le damos otra vez. Sigamos leyendo. Dice la Biblia. Luego Eliseo se levantó y comenzó a caminar de lado a lado. Oh my God. And he walking from here to here. ¿Quién cree, quién se atreve a, a decirme qué cree que estaba pasando? Who's guessing? Who can guess what he was doing? ¿Qué estaba haciendo él? Orando. He was praying. He was praying. ¿Sabe? La noche del 25 La noche del 24 al 25 de noviembre, the night from of November 24th to 25th, cuando nació mi hijo, when my son was born, I was doing the same thing. Yo estaba haciendo lo mismo en la recepción del hospital. I was doing the same thing in the hospital reception. Working, walking and praying, walking and praying. A las 3 de la mañana, 3 a.m., Yo escuché mi nombre en el, en el parlante. I, I heard my name, in the speaker. David Martínez, David Martínez, venga a conocer su hijo en el quinto piso. Come to meet your son on the fifth floor. He's alive. ¿Por qué? Porque estábamos caminando llorando. Y dice la palabra del Señor y you keep reading, si sigue leyendo, dice y volvió a subir y se atendió otra vez. One more time. Todo el mundo que conmigo otra vez. Say it with me one more time. One more time. Y dice la Biblia que el niño estornudó siete veces and he coughed seven times and he got back to life y resucitó. Porque funciona. Voy a predicar solo a este lado. I'm to preach this side. Gracias, hermana, hermana Angélica, porque funciona, porque funciona. Y yo quiero decirle a usted, nuestro evangelio funciona. Este no es el opio del pueblo. This is not drugs for the people. This gospel works. El evangelio funciona. Hay sanidad en el nombre de Cristo. There is healing in the name of Jesus. Hay libertad. There is freedom in the name of Jesus. Hay vidas cambiadas en el nombre de Jesús. There lives changing in the name of Jesus. ¿Cuál es el problema? So, what's the problem? El problema es que lo hacemos una vez y decimos, no funciona. We did it once. And we say, it's not working. Jesús dijo, Jesus said, necesitan orar sin parar. You need to pray and do not stop. Y él dijo, había una mujer que iba de día y de noche a ver un juez. De día y de noche. He said, There was a woman that used to go in the day and night to the judge asking for justice. Y le pedía justicia. Hasta que ese juez que era malvado dijo, Okay, okay, la voy a atender. Until that guy said, Okay, okay, I will fix your problem. Y Jesús dijo, and Jesus said, Eso es lo que ustedes tienen que hacer. That's what you need to do. ¿Por qué? Why? Porque esto funciona. Because this works. Hay cosas que no han pasado en nuestra vida. There's many things that haven't happened in our life. Porque hicimos lo de Jesse, because we act like, like Jesse. We put Excuse me. We put the stick. We say, "Oh, it's not working." Y decimos, "No no sirve." Y dejamos. Usted ora. You pray for por un dolor repent. Usted viene al servicio, Usted, you come to the church. Pide oración, you ask for prayer. Nothing happened? Nada pasó. And you do the same that Jesse, y hacemos lo mismo de Jesse. Oh, it's not working. Pero Eliseo se rehúsa a que el poder de Dios no trabaje. He refuses to see that the power of God is not working. So he tries again. So él intenta otra vez. Intenta otra vez. E intenta otra vez. Tries one more time. And one more time. And one more time. Por una sola razón. Just for one reason. What God said. Lo que Dios dijo. Funciona. It works. What God said works. Ahora usted me dirá. Now you can say. Do I need it? Yo lo necesito. Mi respuesta es sí. Porque el Evangelio, my answer is yes, you need the power of God. Porque el, el Evangelio es para tu matrimonio, es for your marriage. Es para tu vida sentimental. Es for your sentimental life. Es para tu vida profesional. Es for your job, for your profession. Es, es para tu, tu vida de negocios, es for your business life. Es para tu vida como padre, is for your parenthood. Es para tu vida en casa, for your life at home. We need the power of God in our lives. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. No en una iglesia, not in a in a place in an auditorium. No en un auditorio donde nos llamamos iglesia. We need the power of God at home. Nosotros necesitamos el poder de Dios en la casa. Cuando vamos en la calle, when we're walking on the streets, nosotros necesitamos la vida de Dios donde quiera que estamos. We need the life of God wherever we are. Porque no es diferente lo divino que lo cotidiano. It's not different the spiritual life that our daily life. Cuando yo fui profesor en la universidad. And I was a professor in the, in the college. Los estudiantes, yo vi que los estudiantes tenían un problema. The students had a big problem. Ellos creían they thought que mi clase de teoría, than my theory class era diferente a su clase de instrumento, was different from their instrument class. Y un día les dije, cuando ustedes empiecen a ver que esto es lo mismo, when you start seeing that this is the same language, music language, Ustedes van a ser buenos en todo. We'll be good at everything. Cinco de ellos lo entendieron. Five of them understood it. Y fueron grandes, buenos estudiantes. They were great students. Porque ellos no cambiaban de salón y cambiaban de mundo. They didn't change the classroom and change the world. Ellos sabían lo mismo que este profe dice: the same thing this professor is, is, is saying. Es lo mismo que otro profesor está diciendo. Es the same thing this teacher is saying too. Si tú vienes a la iglesia, if you come to church, y aprendes principios de la Biblia, and you learn from the Bible, y los aplicas en tu vida personal, if you apply them in your personal life, va a ser fantástico. It will be fabulous. Porque es real, because it's real. Yo quiero enseñártelo de esta manera. Quiero que miren esta imagen de, I want you to see this picture. Hay, ¿cuántas películas? How many movies about Karate Kid? We have five? Five, right? Yeah, tres con Daniel Sam, three with Daniel Sam, Daniel, Daniel, una de la niña. One with the girl. Y la del 2010. And 2010. So, cuando Daniel, when Daniel se mudó al sur de California. He moved to the south of California. No tenía papá. He had no father. Era una nueva ciudad. He was in a new town. Y lo estaban matoniendo. And he was bullied. Los niños de Cobra Kai, the kids of Cobra Kai, was bullying him. ¿Cuántos se acuerdan? They beat him. Ellos lo golpearon. Muy feo. Badly. Y Daniel conoce al señor Miyagi. Daniel met Mr. Miyagi. Right? ¿Quién iba a pensar que Mr. Miyagi, el pequeño, who can think that a little short? Mr. Miyagi era un karateka de esa manera. He was a professional with karate and kung fu. Así que Daniel, so Daniel asked for help. Le pidió ayuda. Y le dijo, entréneme. He said, train me. Bueno, fue muy chistoso, ¿no? But that was funny because they went together to Cobra Kai. Ellos fueron juntos a Cobra Kai. Y Miyagi, and Mr. Miyagi, le dijo al profesor Malo, he said to the bad guy, to the bad teacher, they will solve the problem in the tournament. Ellos van a resolver el problema en el torneo. Pero estaban hablando en... Ah, no, eso fue en la 2010. That was in the other one. Finally, they needed to fight. Él, él tenía que pelear. Y le dijo, entréneme. And then he asked him, train me. And Miyagi said, okay, I'll train you. ¿Usted qué se imaginaba? La primera vez que lo vio. What did you imagine the first time you saw the movie? Yo tomé clases de karate. I got some karate lessons. You remember, yo recuerdo algunas cosas. Como parece así, los puños aquí, your fist right here, and train and you, you know, you twist and kick and turn to their side, and train and turn to the other side. Y cuando tú ves la película, when you watch a movie, you say, you think, oh, they will do the same thing. No. Miyagi said, paint my fence. Ooh. So Daniel empieza a pintar. The, he was upset. Estaba bravo. Pero Miyagi le dice, no, 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 no. No pinte así. Don't paint that way. Paint this way. So Daniel is painted. So, Daniel spent up and down, arriba abajo, up and down. Cambia la mano, arriba abajo. He dijo, Ya. And he said, Ya, it's done. He said, Okay, ahora brilla mi carro. Now polish my car. <laughs> You're kidding. Ustedes está bromeando. No, no, polish my car. Daniel le dice, Yo vine a ser entrenado. I came to get trained. He said, Yeah, estamos entrenando. Sí, we're training. This is not training. Walks on, walks off. En español era muy chistoso. Encera, brilla. No lo olvido. I can't forget it. Porque era lo que mi papá me obligaba a hacer todos los sábados. Because my dad always asked me for it on Saturday. I was polishing my dad's car, the taxi. You saw brillando el taxi de mi papá. Y yo practicaba como Daniela. I was practicing training like him. En cera, brilla. Wax on, wax off. En la versión 2010, in the version 2010, es uh, Dre, es Dre que se va a vivir a China. He went to, uh, to live to China with mom. And it's not Miyagi, no está Miyagi, está Mr. Han. Está Mr. Han. Jackie Chan. And <laughs> hey, Mr. Han... Lo entrena con: cuelga la chaqueta, hang the jacket, throw the jacket, tira la chaqueta, ponte la chaqueta. Viene a entrenar, lo mismo, was the same. The guy was bullied at the school, el the niño estaba haciendo matonía en la escuela, y él viene y se aburre. Diga conmigo: se aburre. Say it with me: God's bored. Es la vida de los cristianos. That's the life of many Christians. Bored. In a church, Aburridos en una iglesia, wax on, wax off. Encera, brilla. Encera, brilla. No me gustan las canciones. I don't like the songs. I don't like what the pastor is preaching. No me gustan las bromas del pastor. He's bored. es he aburrido. Pero seguimos yendo. But still attended. They just aburridos. They, they, they were bored. Daniel. André, pero ellos seguían yendo, they still tended. Pero un día cambió sus vidas. When they everything changed. When they got mad, cuando se pusieron bien bravos y dijeron no más, and they said no more. This is not karate, esto no es karate. Son el señor Miyagi y el señor Han, Mr. Miyagi, Mr. Han. Oh no. Y lanzan un puño. And they throw a punch, and Daniel paint up. Woo. And the other guy se quitó la chaqueta, y se dan cuenta. And they realize that they were trained. Que sí si estaban entrenando. Se dieron cuenta que funciona. They realize that work, Iglesia. Usted puede estar aquí, you can be here, and you think you're bored, y usted piensa que está aburrido, pero quiero decirle una cosa, usted está siendo entrenado. You are being trained, we all are being trained, usted está siendo entrenado para defender, to defend yourself, para atacar, to attack, para pelear la buena batalla de la fe, to fight the faith battle. Yes, you don't understand when they say levanta tus manos, even though you do not understand when we say lift your hands. Lift your hands. It's part of the training. It's part of the entrenamiento. Un día allí en la plena batalla. Usted va a decir, wow, lo que tengo que hacer es levantar mis manos day you will see, oh, this is what I gotta do, what I got to do. Raise my hand and worship the Lord. Donde lo aprendiste? where did you learn that from? From church, in the iglesia. No sabías, you didn't know. No entendías, you didn't understand. Pero estaba siendo entrenado. You were being trained. No me importa que te me duermas. I don't care if you're sleeping. You're still being trained. Está siendo entrenado. Está siendo entrenado. You're being trained. You came here to be trained. Los historiadores, the history guys of the Bible, de la Biblia, se atreven a decir, they dare to say, de que Eliseo estuvo con Elías por unos 13 años. That Elijah was with Eli for 13 years. En 13 años, en 13 years, Eliseo vio que había algo en ese manto. Elijah saw that Eli had something in the mantle, in the cape. Y él vio que Elías hacía cosas wow. And he saw Eli doing wow things. Así que un día, so one day he said, wow. Un día él dijo, funciona. Yo no sé cuántos días. Tú vas a seguir aguantando. I don't know how many more days you'll be enduring your situation. ¿Cuántos días vas a seguir aguantando tu situación? Pero hay un día que tú te vas a levantar y vas a decir, Funciona. Yeah. There's day you will get up. You will say, Work. Yo quiero invitarlo a que usted proteste conmigo. I want to invite you to a protest. Yo quiero invitarlo. A que usted diga conmigo, me rehuso a creer que no funciona. Uh, I refuse to believe that this is not working. Juan, capítulo 11, John, chapter 11. Hay cuatro personajes. There are four characters: Jesus, está Jesús. Jesus' disciples and the disciples, Martha, Martha, Mary, Maria, and Lazarus. Lazarus, Lazarus is, he was sick and then he was dead. Estaba enfermo y luego murió. ¿Usted sabía quién era, quién era Martha, María y Lazaro? Did you know who was Martha, Mary, and Lazarus? Yo te voy a contar. I'm going to tell you. It's part of the training. parte del entrenamiento ellos eran hermanos, they were siblings vivían en la misma casa, they live in the same house yo pienso personalmente, I think personally yo pienso que tenían no más de 22 años no more than 22 years old they were not more than 22 years old they were not older than 22 estaban solteros, they were single Lázaro, ah oh, perdón, Jesús, Jesus Solía quedarse en esa casa. Jesus used to stay at home to sleep. En un pueblo que se llamaba Betania. In a town called White Plains. Ah, oh, sorry, I said Bethany. Bethany. Y Jesús venía. Jesus used to come. Preach in the house. Predicaba en esa casa. Heal everybody in that house. Y sanaba a todos los enfermos en esa casa. And he stayed to sleep. Y se quedaba a dormir. Usted y yo sabemos... Con un invitado, you know that when we have a guest, we used to talk until late. Uno suele hablar hasta tarde. ¿Usted qué cree que hablaban con Jesús? What do you think they were talking with Jesus about? Yo creo que Jesús les decía cosas wow. Jesus used to teach them wow things. Solo para ellos, only for them. Pero un día que Jesús no estaba, when Jesus was not in that house, Lázaro se enfermó. Lázaro got sick. Y nada funcionó. And nothing worked. Él se murió. He passed away. Ellos llamaron a Jesús. They called Jesus. Ask him to come and pray for healing, diciéndole por favor venga a orar por sanidad. Jesús no fue. Jesus didn't go. He had intentions. Él tenía intenciones. But pero luego Jesús llega. Then Jesus got to home in Bethany. Pero Lázaro está en la tumba. Lazarus was in the grave with a big stone covering the grave. No gran piedra cubriendo la tumba. Y Jesús le dice, "Llévenme a verlo." Jesus, Jesus asks, "Take him take me where he is." Y Marta le dice, "Es de 3 días. De olor era feo." Martha says, it's past three days already. He stinks. Jesus dijo, muevan la roca. Jesus said, moved the rock. Pero mientras decía eso, Jesus le, le decía, well, he was asking for moving the rock. Jesus le dijo a Martha, Jesus said to Martha, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Haven't I said that I am the resurrection and the life? Y Marta dijo, sí, sí, en el futuro. Marta said, yes, yes, in the future. Así que Jesús la mira y le dice, no, ya. Porque esto funciona. <laughs> Jesús dice no, 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 right now, because this is working. This is not for later. Esto no es para después. You need it now. Tú lo necesitas ahora. So make it work. So hazlo trabajar. ¿Cómo? Move the rock. How? Move the rock. ¿Cómo? Mueve la piedra. ¿Cómo quiera que se llame tu piedra? How are it is called? Unbelief. ¡Incredulidad! Mueve tu piedra. Move the rock. Sin. Pecado. Move the rock. Move the rock. Pereza, laziness. Move the rock. ¡Mueve la roca! Porque esto funciona. What is the name? Traditions. ¿Tradiciones? ¡Mueve la roca! ¡Muévelo! Porque esto funciona. Cómo se llama esto, rencor? ¿Cómo se llama tu roca? What is the name of your rock? ¿Qué es lo que te impide? What is Jesus asking for? ¿Qué es lo que Jesús te pide? Muévelo, move it. Because this works. Porque funciona. Así que ellos movieron la roca. They moved the rock, and Jesus screamed, "Lazarus, come out!" Ya, Lazaros ven fuera. Y él salió, and he got out. Like, um, he was like a bunny, right? <laughs> because he was all wrapped. I Jesus said, "Unwrap him and let him go." Suéltelo y déjenlo ir, porque esto funciona. Yo quiero regalarte esta mañana. I want to give you a verse. ¿Están listos? Are you ready for this verse, everybody? Galatians. 220. Galatas 220. Todos. Galatians 220. Nosotros con mi esposa escribimos una canción en esta inspirados en este verso que me bendice mucho. It's, we wrote a song based on this verse. Dice con Cristo. With Christ. Estoy juntamente crucificado. I'm crucified too. Ya no vivo yo. I'm no longer alive. Vive Cristo en mí. Christ lives in me. Pero yo quiero que usted se entre en lo que Pablo le dice. Y lo que vivo en la carne, y whatever I live in my daily life, lo que yo vivo en mi vida cotidiana, lo vivo en la fe. I live it in faith. Por medio de aquel que me amó y se entregó por mí. Through Jesus, who loved me and died for me. Pablo está diciendo, Paul is saying todo lo que me pasa, everything that is happening in my daily life, in my vida diaria, I live it, yo lo vivo. I assume it lo asumo. I fight it, lo combato in faith, in la fe. No soy dos Pablos, I'm not two Pauls. One a church, one a home, one in the iglesia, one in la casa. I'm the same one. Soy el mismo. Y lo que sea que me pase, whatever is happening to me, yo tengo recursos espirituales. I have spiritual resources to fight it back. Para luchar en contra. Así que yo quiero una iglesia, I want a church, que esté lista para decir no a la separación entre la enseñanza bíblica y mi vida cotidiana. Not to the separation between the biblical teaching and my daily life. Todo lo que yo aprendo, lo voy a usar. Everything I'm learning, I'm going to use it. Porque esto funciona. Because this works. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hallelujah. Because the, God, the God's word is alive. And it's true. Así que puedo decir, digan conmigo, no es opio. No es opio. Es el poder de Dios. Es the, no, es el poder de Dios. ¿Alguien tiene algo más de poder? Somebody brought more power. Diga conmigo: No es opio. No es, es, es el poder de Dios. March, cállese. March, keep quiet. No es opio. Es poder de Dios. Alguien puede decir conmigo, queremos ser, no más queremos ser hacedores, no más oidores. We want to be doers, no listeners. Es no lo que Santiago dijo. Es lo que Jesús dijo, Mateo 7. Jesus said Mateo 7. Be a doer. Not just a listener. Ese es el problema. Jesse era un oidor. Ve y pone el bastón. Oh, sí. Yes, he came, put that stick. Oh, it's not working. That's it. Pero no era un hacedor. He was not a doer. Diga conmigo. <laughs> Bible teaching matters. <laughs> no se atreven. Les da miedito. Bible teaching matters. Lo que dice la Biblia es lo que importa. Amen. Lo que dice la Biblia es lo que importa. Es increíble. It's not unbelievable. La gente camina por ideologías. The people walk for ideology. And we can shout at church. Y nosotros no podemos gritar en la iglesia. Mis enseñanzas bíblicas es lo que importa. Lo que importa es what matters, what God says lo que lo que importa es lo que Dios dice. Alguien puede decir conmigo más palabra de Dios, palabra de Dios. More, word more word of God, more faith, más fe. Ahora este mes, this last month, like for two months, como por dos meses. Leemos Deuteronomio. We read Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cuántos leyeron Deuteronomio conmigo? No quiero ver. I don't want to see. How? In the WhatsApp, every day. Almost every day. I tried to send the message. Yo traté de mandar un verso. Pero traté de contar, I try to count, ¿cuántas veces, how many times we read, leimos? Escúchame, guarda y haz. Listen to me, keep it, and do it. Muchas veces. Y luego, then, Joshua chapter 1, Josué capítulo 1, versículo 8, chapter 1, 8, dice, nunca se aparte de tu boca mi palabra. Never let my word be far away from your mouth. Apréndela, learn it. Guárdala, keep it. Y hazla, Amén. and do it. Todo el mundo llega conmigo. Escuchar, memorizar, practicar. Escuchar, memorizar, practicar. Listen to memorize and practice. Listen. Memorize and practice. Eso es el sentido de la vida cristiana. That's the right sense of Christian life. We listen. Nosotros escuchamos. Nosotros memorizamos. We memorize and we practice. Y practicamos. Ahora, yo quisiera. Que viéramos otra vez la imagen del niño en el laboratorio. ver la of del guy en el laboratorio? Yo tengo una pregunta, half question. ¿Cuál era, cuál podía ser, which can be, la gran diferencia, la huge difference entre Jesse y Eliseo, entre Jesse y Elisha? Porque ambos intentaron que funcionara. Both of them they tried to give the life back to the child. Diga conmigo, activador, activator. La diferencia es el activador. La diferencia, the difference is the activator. Faith is the activator. Fe es, la, es el activador. Diga conmigo, fe, faith. Eso activa la palabra de Dios. It's what, what gets the word of God to work. Y la fe es perseverancia y consistencia. Faith is consistency. Y fe es confianza. Faith is trust. Si tú y yo queremos, si you Me, we want. Que nuestro entrenamiento funcione. That our training gets to work. Necesitamos fe. We need faith. Por eso, that's why, Eliseo, Elijah, no se rindió. didn't give up. Y yo sé que muchos se han rendido en su vida. I know many of us have give, gave up in life. Pero esto es una mañana de recoger el manto. This is the morning to pick up the mantle. Yo quiero invitarte a que te coloques de pie. Y tal vez lo has intentado una y otra vez. Please stand up. Maybe you try one, once, twice, three times, tres veces. Y ya. And that's it. Pero si tú crees que el evangelio funciona, but if you believe that the gospel works, lo vamos a volver a intentar. We're going to try it again. Has estado en entrenamiento. You have been in training for years. for años, tal vez. Oh, real. Bored. Tal vez ni entendías. Maybe you didn't understand. Paint up, paint down, paint up, paint down. pinta para arriba pinta para abajo. ¿también no entendías? Encera, brilla Wax on wax off keep it doing síguelo haciendo vamos, ayúdame a predicar come on, help me díselo a alguien sigue intentando sigue intentando seguimos intentando hijo Que el poder de Dios funciona. Le envié un mensaje a la doctora de mi hijo. I sent a message to my son's doctor, la que lo vio nacer, the pediatric who saw him when he was born. He was this size. Leerá. Eight pulgadas. Yo tengo una foto. I have a picture. I have a picture. My hand was bigger than him. Was larger than him. My mano era más grande que él. Y ella lo vio. Cada año. Every year. On his birthday. En su cumpleaños. Yo le escribo a ella. I write a message. Tres días atrás ella me, me dio un mensaje. Three days before 25th. He sent me a message. Ella me dijo, yo sé que cumple años. Espe, espero la, la foto. He's, she said, I know this week is his birthday. I'm, I'm expecting the picture. Yeah. Y le mandé una foto. Y le decía, el niño de ocho pulgadas. The eight inches kid. Ahora es más de cinco pies. Now <laughs> it's more than five. Pies. Porque. Because, this is why. This is porque. Cuando nosotros salimos de esa clínica. When we left that clinic. Porque ellos no podían operarlo. They didn't have a surgeon. Ella escribió. En un poster. She wrote in a poster. Joel, tú me enseñaste que Dios existe. Joel, you taught me that God is real. Wow. She was atheist. Ella era atea. Y ella, luego nos enteramos later, one year later, nosotros supimos we learned, de que ella lo esperó por dos semanas. She waited for him for two weeks. Ella pensó él El va tiene la cirugía y vuelve. She thought. He gets the surgery and she gets back. And he gets back. Porque ella quería estar ahí. She wanted to be there. Y el mundo necesita ver. The world needs to see that our faith works. Que nuestra vida funciona. Que nuestra fe funciona. No más religión, iglesia. No more religion. Religion es religiones. That we are once at church, that we are una clase de gente en la iglesia, and we are different in daily life. Y somos diferentes en la vida diaria. Religion significa, religion means, you give up after praying. Que nos damos por vencidos después de orar una vez. Pero en Cristo, but in Jesus. We keep praying. Seguimos creyendo. Seguimos orando. We keep believing. Porque nosotros sabemos. Because we know. Lo que Eliseo sabía. What Elijah knew. This works. Esto funciona. No matter how many years. No importa cuantos años. Keep it up. Mantente firme. Don't give up. Sigurando por tus hijos, keep praying for your children. orando por tu futuro, keep praying for your future. Sigurando por tu milagro, keep praying for your miracle. Sigurando por tu esposo, keep praying for your spouse. Por tu esposa. Keep it up. Don't give up. Keep praying day and night. push in Yo sé que alguien está recibiendo esa palabra, sigue adelante. Esto ha sido entrenamiento de years of training. Pero estás listo, you're ready. Your faith is enough, tu fe es suficiente. Tu fe es suficiente. Ahí donde estás, levanta tu voz, raise your voice, and say, God, I want to see you working. I need to see you working. Necesito verte trabajar. I need to see your miracles. Necesito ver tus milagros. Dame fuerzas. Hay gente aquí. Que necesita decir dame fuerzas you need to to pray for strength ask for strength make me stronger in faith lord i believe just a little yo creo tal vez solo un poquito pero ayúdame help me help me out i want to believe more quiero creer más porque yo creo que tu evangelio es poder I believe that the gospel is power poder que funciona power that works Porque la fe funciona Because faith works Paul said Pablo dijo el evangelio es como dinamita The gospel is TNT Press the faith button Presiona el botón de la fe Es una bomba It's a bomb a fe, your faith, va a explotar cadenas. It's going to explode chains. Vamos, vamos, levanta tu oración. Come on, raise your voice. Pray, oh Lord, we need faith. We need to activate the button of faith. Because your power works. Queremos activar la fe porque tu poder funciona porque no son cuentos de this is not fairy tales this is the power of your word This es is el poder de tu palabra and with your word the universe was made y por tu palabra the universo fue hecho this power Gloria a Dios. Gloria a Dios. toma la mano del que esta y levantala y ora take the hand of the person that is next to you lift it up and pray Strength, strength, strength. Faith, 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 faith. Fuerza de Dios, fuerza de Dios, fuerza de Dios. You are levantado. You are comforted to, today. New strength, nueva fuerzas, like the eagle, como el águila, to fly. Above the storm, por encima de las tormentas. Sigue creyendo por tus padres, still believing for your parents. Sigue creyendo por un milagro, still believing for a miracle. This works, el poder de Dios funciona. él abre puertas, he opens doors. Keep trying, sigan intentando. Don't give up, no retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. No. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Father God, I pray for your church. I pray for your people. Bless your church. Bless your people. Te quiero pedir. I want to ask you. Everything we believe. Todo lo que creemos. Start working. Que comience a funcionar. Porque esto no es obvio. This is not obvious. Esto es poder de Dios. This is power of God. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. ¿Alguien dice amén? Oh, vamos a darle gloria al Señor. Gloria the Lord. Todo el mundo, everybody, let's give some glory to the Lord. ¿Es alguien blessed in this place? ¿Ha sido bendecido esta mañana? Amados, los amamos en el amor del Señor. God bless you all. This is Praise Church. Blessed people, gente bendecida.